Miguel Herrera sigue enojado, vaya que está enojado después de la andanada de críticas que recibió después del episodio del marrano. A mí sí me reventaron, que porque si no me sale el reglamento, que porque pueden hacer los cambios que quieran, que porque pueden modificar a la hora que quieran. Entonces ahora quieren que yo sí les dé la alineación y yo mañana sí hago otra cosa, entonces al que van a madrear van a ser a mí. Entonces, y yo no vi que nadie levantara la mano para decir, no, a ver, pénese, el que se equivocó fue el señor de Bosnia. Sí, me equivoqué, a lo mejor decir marranada, porque bueno, pues, así me salió. Y además alguien entró a nuestro vestidor y pintó un marrano en un pizarrón. Pues el último salió del vestidor de nosotros fuimos Baños y yo. Y no había ese marrano en el vestidor. Entonces no nos vas a dar la alineación. No, creo que las críticas no están siendo lo para mí. Lo real. El técnico nacional está molesto también por la forma en la que se trató a su hija en las redes sociales, tras los comentarios que hizo defendiéndolo a él. También agarran de bajada a la pobre niña y toda la gente le da con todo primero. Digo, es una niña y yo la voy a salir a defender, porque le dijo de groserías, me lo quisiera encontrar en el camino. Así estuvo Herrera, que no y que no, pero al final se relajó un poco, le salió lo bromista y se dio los nombres de los que jugarán. Estuve hasta cotorreando contigo, ¿no? Me pidió una foto Tom Brady, y no sé quién es ese güey, pero me la pidió. Arranca Corona, Márquez, Massa, Moreno, Paul, Layún, Vázquez, Herrera, Guardado, Oribe y Gio. Contentos y buenas tardes. La selección entrenó bajo una pertinaz lluvia en una de las canchas anexas al Estadio de los Patriotas, aquí en Foxboro. La idea era que trabajaran en la cancha principal, pero la estaba utilizando el equipo de la NFL. Tiraron a puerta un rato sin mucha fortuna, pero al menos en los partidos esta arma sí que les está funcionando. Por la tarde entrenó Portugal en la misma cancha, en un ambiente muy, muy relajado, como puede verse aquí. El entrenador de los portugueses, Paulo Bento, destacó la calidad del equipo mexicano. Es una equipa que tiene jugadores muito, muito experientes, o caso de Márquez, o caso de Guardado, são jogadores com uma experiência elevada, de Reis e de Herrera, que são jogadores com uma margem de progressão ainda, Chicharito, que é um jogador que na área é um jogador extremamente, extremamente importante. Assim, México se prepara para jugar este viernes ante uma das potências futbolísticas del Orbe, que aunque viene disminuido por no poder contar con sus estrellas Pepe y sobre todo Cristiano Ronaldo, será un rival de cuidado.